Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Paso acá a compartirles. Ya mañana estamos en la finalización del curso. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Recuérdense que ustedes van a tener habilitados el aula virtual hasta el 7 de noviembre. Después del 7 de noviembre, ustedes ya no van a poder ingresar. Todo el material que se encuentra alojado ya no se va a poder visualizar por parte de ustedes. Entonces, los invito nuevamente a que puedan descargar la información, que puedan colocar los videos de YouTube y guardarlos en los favoritos en su navegador. Y recuérdense que deben de realizar el examen que se encuentra final. Esto es de suma importancia. Yo estoy viendo ya más del 80% que han finalizado la evaluación que se encuentra acá. Por esto, como siempre, felicitarlos, porque eso quiere decir que ustedes quieren pasar al siguiente módulo, que es Excel Intermedio. Teniendo los tres diplomas, usted tiene más posibilidades de ascender, de tener un trabajo en el cual ya tenga el conocimiento de Excel. No es que nosotros le vamos a dar el 100% de Excel, ni yo con que los 7 años, 8 años que tengo de dar Excel, todavía voy conociendo muchas cosas. Pero quiero decirles que todo es práctica. Si usted practica, tenga la certeza que va a seguir aprendiendo más y más y más y más. Muy bien, entonces ese día, miren, iniciamos nuevamente o continuamos con la modificar los datos de una tabla. ¿Se recuerdan que ya les expliqué todas las secciones? Hoy vamos a trabajar ya en la parte de modificaciones, en el cual vamos a incluir dentro de la tabla ya otros tipos de colores, de formato. Vamos a estar trabajando con la segmentación de datos. Que podemos incluir, además de quitar duplicados, que es un tema que también hoy sí lo vamos a ver, ya que el día de mañana la parte de lo que serían gráficos nos va a llevar exactamente la hora. Entonces ahora vamos a tratar de ver estos dos temas para poderles explicar paso a paso todas las acciones que tenemos dentro de lo que sería nuestro grupo de tablas de Excel. Entonces, voy a pasar a compartirles, permítanme acá. Voy a pasar a compartirles mi libro, perdón, mi presentación. Acá está. Muy bien. Acá está. Ahorita les comparto. Ahí está. Entonces, les decía acá, miren, hoy nos encontramos en la clase número 15. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, y vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Quiero también decirles para las personas que no se han estado conectando que es importante que ustedes se conecten. Si ustedes miran después el video, esto también les suma puntos a ustedes para que puedan pasar al siguiente nivel. Recuérdense que una de las responsabilidades que debemos de tener cuando agarramos un curso, y más esto que son gratuitos, que usted no paga absolutamente nada, es tener la responsabilidad de poderse conectar y tener el tiempo para poder estar visualizando todo el aula virtual. Porque recuérdense que INSAFOR, eso es lo que nos pide. Nos pide que usted tenga una nota final, el 80% de asistencia, tanto en el aula virtual de las acciones que va haciendo, porque así como se va tomando el porcentaje, como también sus conexiones. Recuerde que Zoom tira una lista de asistencia
de todos los que estuvieron en la clase. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Ya les había comentado que dentro de tabla de Excel, nosotros podemos tener ya las fórmulas en las cuales se dieron cuenta que me da un resultado, me da otro resultado, porque me está tomando en cuenta según cómo la lógica de la tabla que agarra de rango Excel, me va tomando ya celdas que no son las que debería de incluir cuando yo desplazo hacia abajo dentro ya de una tabla de Excel. Porque es como que me está diciendo Excel, debe de incluirlo como la metodología que tiene tabla de Excel. O sea, con el rango de celdas ya como un rango de tabla de Excel para obtener el mejor resultado. Ustedes se dieron cuenta de todas las acciones que hice. En algún momento me dio, pero estaba equivocada la función. Y cuando ya trabajé con tablas de Excel desde cero, creando las fórmulas o las funciones, automáticamente me dio. Ahora bien, quiero también mencionarles que dentro de tablas de Excel también podemos incluir otros tipos de formatos que son de suma importancia cuando nosotros estamos hablando de rango de Excel. Porque recuérdense que al final lo que hace es adueñarse de esas tablas que yo tengo para que él pueda crear en este caso la acción que necesito y que pueda, en este caso, obtener el mejor resultado que me tira o que me favorece, en este caso, Excel. Entonces, ahora voy a presentarles, permítanme, déjenme acá, aquí. Se lo voy a dejar de esta manera. Entonces, hablando un poco de la parte de la teoría, dice que cuando nosotros vamos a modificar los datos de una tabla, para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar una fórmula o un formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien, sobre todo si las tablas en este caso son muy grandes. Pero también quiero mencionarles esto. Miren, para que Excel funcione correctamente, valga la redundancia, con las funciones de Excel, no es que yo mande a llamar promedio igual o suma, que fue una de las funciones que les enseñé a trabajar, igual suma. Eso lo reconozco yo. Yo reconozco que tengo que mandar a llamar la función suma porque nosotros como usuarios reconocemos más texto. Y esto no solamente viene incluido en Excel, sino que esto viene incluido desde la parte de programación de una dirección. Por ejemplo, Google, yo reconozco que para mandar a llamar a Google dentro de mi navegador, yo tengo que poner google.com y entonces automáticamente me aparece. Pero internamente el programador para haber colocado a Google en un navegador o incluirlo en Internet, ustedes saben que para que una página se pueda ver a nivel mundial, en internet usted debe de pagar. Antes yo me recuerdo que se pagaban como 399 anuales. Hoy creo que ya subió. Entonces, ¿qué pasa? Que el programador, cuando crea la base de datos con toda la información y todo lo que ustedes miran en una página web, él no lo tiene como nombre, sino que él lo codifica por medio de números. Puede suceder que Google sea 1.98.3.0. Y entonces así lo creó el programador. Pero yo lo veo como google.com. Así es como yo lo reconozco. Entonces, ¿por qué les hago ese ejemplo? Porque igualmente, dentro de Excel, nosotros reconocemos el nombre de la función y así la mandamos a llamar. Pero el programador en su codificación, en cómo ha creado el programa, no lo puede reconocer como un texto, sino que lo reconoce como un número. Entonces acá, miren, les he colocado el número de las funciones que se utilizan dentro de una tabla
Y no es que deberíamos de aprendernos, porque desde el momento que yo coloco la palabra promedio, automáticamente Excel tira el número que corresponde a esa función. Por ejemplo, miren, suma es 109. Si yo, por ejemplo, ocupo la función max es 104. Si yo ocupo la función min, sería 105. Si yo ocupo la función contar es 102. Si yo ocupo la contar a, que son las funciones que se deben de utilizar dentro de una tabla, entonces sería 103. Y si ocupo promedio es 101. Eso es, como les vuelvo a repetir, valores que internamente tiene Excel, pero que es importante que ustedes lo sepan, porque si están conociendo Excel, entonces cuando ustedes vean una tabla y la tabla le tire 109, ah, suma, está haciendo una, o tiene esa tabla una suma. Ah, vean el 101, automáticamente usted reconoce que es promedio. Entonces, como les vuelvo a repetir, no es que quiero que se la aprenda, lo que quiero es que usted reconozca que estas acciones son las que hace Excel internamente, ya él, su programa lo hace internamente, pero es más fácil para nosotros como usuarios reconocerlo como un nombre que reconocerlo en este caso como valor numérico. Podrías imaginar que queremos la página de un almacén y yo le diga, es 103.14.20.1. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy dando un valor numérico que usted no va a reconocer ni tampoco nos vamos a grabar. Si yo digo almacén el chinito, entonces yo, almacenelchinito.com, sé que me va a salir. Pero si yo empiezo a hablar de valores numéricos, entonces nuestra codificación ya nosotros no la aprendemos de esa manera. Esto lo aprenden los programadores, porque ellos aprenden más la parte de codificación de valores para poder trabajar todos los programas que se trabajan y que ustedes pues reconocen cuando tenemos, por ejemplo, una página web. Muy bien. Entonces, voy a pasar en este momento el ejercicio para que ustedes puedan visualizar y puedan lograr entender las acciones que hace dentro de una tabla de Excel. Solo déjenme acá. Voy a encontrarles el libro que quiero. Déjenme acá para ponerles. Lo voy a dejar así. Muy bien. Voy a pasar entonces a presentarles mi libro. Ahí está. ¿Me dicen si visualizan en ese momento mi libro? Hola. Sí, se ve, Inge. Muy bien. ¿Se han dado cuenta? Gracias, gracias, gracias. ¿Se han dado cuenta acá? Miren que yo tengo acá lo que sería valores. ¿Se recuerdan que esta acción ya la habíamos visto el día martes? Ya teníamos esta tabla. Yo he realizado acá un cambio porque le coloqué en este caso acá un fondo para poder tener otro contexto que ustedes vean con lo que vamos a crear. Entonces, miren, acá voy a eliminar esto y nuevamente voy a presentarles. ¿Qué necesito? Necesito que Excel primero me reconozca este rango. Entonces, ya les dije que una de las formas en las cuales es más fácil, ya sea presionando en este caso la combinación de teclas o me voy ahorita a dar formato como tabla, pero ahora lo voy a hacer de otra manera. Miren, le voy a dar nuevos estilos de tabla. Y entonces, en esta, toda la tabla que lo que voy a crear, quiero que se den cuenta que yo le puedo decir que lo quiero negrita. Puedo colocar un borde en mi preferencia, miren. Le voy a decir que quiero este, pero le vamos a cambiar a color rojo para que se vea de esta manera. Y sí, lo vamos a dejar así, de esa manera. Y le voy a dar a aceptar. Vean que acá ya cambió. Yo puedo irme a fuente y acá, sí, lo voy a dejar de esa manera. Pero yo quiero que se den cuenta que en esta ventana que me abre, yo tengo las opciones de etiqueta de filtro de informe, valores de filtro de informe y cada uno, miren, primera franja de filas, ya van a ver
qué otras acciones podemos hacer acá, y así sucesivamente para cada uno de todo lo que se encuentra. Pero quiero mencionarles que para estas nuevas versiones de Excel desde 2003, que con quien estoy trabajando hasta 2019 o Office 365, nos pide de que trabajemos con toda la tabla, porque nosotros después podemos incluir otras acciones. Yo le podría decirle que me haga los valores de filtro de informe o que solamente quiero la primera franja de columna. O sea, todas estas acciones yo las puedo ir a incluir. Pero lo voy a dejar así y en este caso le voy a dar acá a aceptar. Le vuelvo a dar otra vez a aceptar acá. No la va a incluir en este momento, sino que cuando yo le dé estilos de formato de tabla, vean por favor que ya lo tengo acá en personalizar, porque al final lo que yo estoy haciendo es personalizar una tabla. Entonces yo le voy a dar ahora clic acá. Mire, me está haciendo la misma acción que ustedes ya saben cómo trabajar tablas de Excel, y entonces le voy a dar a aceptar. Entonces quiero que se fijen, por favor, miren todos los cambios que automáticamente tengo en esta tabla. Recuérdense que eso lo hace solamente con el formato de tabla. Yo acá le voy a incluir en este caso negrita y voy a colocar lo que sería el texto en negro, que esto ya lo trabajamos mucho. No voy a trabajar con filtro, ya ustedes ya saben la combinación que se hace para poder trabajar. Ahora bien, mire, nuevamente voy a realizar las acciones de promedio. Voy a igualar para que ustedes vean ahora qué voy a incluir. Voy a colocar promedio. Sería en este caso de este rango. Y ahora yo le voy a dar a aceptar. Entonces, ya que lo tengo acá, recuérdense que lo hace para todo. Yo le voy a decir que solamente quiero acá todo. Quiero que se fijen, por favor, con la sintaxis que estoy trabajando acá. Ya se las había explicado el día martes. Yo tengo la función. Tengo en este caso tabla número 1. ¿Por qué? Porque si yo me voy a diseño, entonces acá le voy a incluir. Esta se va a llamar Vanessa. Ahí está. Entonces, ahora sí, miren, promedio de mi tabla llamada Vanessa. Manda a llamar, en este caso, nota 1 con el rango hasta nota 3. O sea, acá es como que estuviera nota 1, nota 2 y nota 3. Me lo coloca en corchetes porque recuérdense que son tablas de Excel. No sé si ya les había explicado, pero cuando nosotros trabajamos dentro de tablas de Excel, él crea acciones de vínculo para poder mandar a llamar acciones, pero las vinculaciones, él las reconoce por esto, miren, por los corchetes que nosotros tenemos acá. Recuerden que tenemos dos tipos de corchetes. Entonces, acá estamos trabajando con un tipo de corchete y estamos trabajando en este caso con lo que sería la función en la cual me abre paréntesis y al final me cierra paréntesis. Si yo trabajo una nota final, lo voy a hacer con la función lógica, que en este caso sí. Mi prueba lógica va a ser esta, que en este caso, miren, agarra el nombre de la celda, porque tenemos ahí un promedio. Y este sería mayor por igual, creo que le habíamos puesto 6. Si esto lo cumple, entonces que me tire a probar. Si esto no lo cumple, entonces que me tire a reprobar. Ya en Excel intermedio ya van a trabajar mejor esta función que estoy colocando. Entonces, ya que le doy a aceptar, quiero que se den cuenta que miren, reprobado. Acá tengo otro reprobado porque no cumple con la acción que le estoy diciendo. Bueno, hasta el momento esto que les estoy explicando ya lo habíamos visto el día martes. Ya ahorita ya creamos un formato de tablas, las cuales quiero que se den cuenta, perdón, lo voy a salir de acá. Quiero que se den cuenta que ya están incluidas acá. Mire, yo ya había creado otra acá, en la cual solamente le había colocado color, o sea, que le di nuevo estilo, solamente quería color de tabla, no ningún bot, que igualmente lo podemos incluir, pero ya vamos a incluir otros adicionales. Entonces, ya tengo acá esta acción. No solo porque trabajé un estilo que yo he creado, no quiere decir que no voy a tener el botón para incluirlo más. Claro, mire, ahí se va a seguir encontrando, en este caso, estas acciones. Voy a borrarlo para que lo visualicen mejor.
en el cual yo voy incluyendo la información y automáticamente me va tirando, bueno, acá porque eliminé, me tira esa acción. Pero me va incluyendo en este caso cada parámetro que yo tengo acá. Yo puedo darle acá doble clic y nuevamente se vuelve a incluir las acciones que quiero. Ahora bien, miren, voy a borrar esto para que puedan visualizar qué es lo que quiero mostrar. Teniendo ya acá, ahora sí me voy a ir a diseño. Nuevamente les vuelvo a explicar. Si yo estoy en propiedades, yo tengo que nombrar mi tabla para que cuando yo mande a llamar cualquier tabla, imagínense acá, voy a empezar a incluir cuatro. Entonces, debo de colocarle el nombre de cada una de las tablas para que las pueda también mandar a llamar. Y así se me facilita, en este caso, las acciones cuando ocupo funciones dentro de la tabla. Pero tengo estas herramientas. Ya les enseñé que puedo volver a convertir mi tabla en rango normal, o sea, lo que hemos venido trabajando días atrás. Pero ahora no lo voy a hacer, sino que yo le voy a incluir una segmentación. Ya les había enseñado dos tipos de filtro. Les enseñé el filtro normal y les he enseñado filtro avanzado. Filtro avanzadas, espero que haya quedado claro toda la forma que les enseñé, porque más adelante ustedes lo van a ver. Entonces, para que yo pueda trabajar en una tabla, Excel se le ocurrió trabajar con segmentación de datos, que es incluir un filtro fuera de mi tabla. Entonces, si yo le doy clic en el grupo de herramientas o segmentaciones de datos, me va a aparecer esta ventana que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué me dice? Vanessa, tú tienes estudiantes, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y nota final. Yo he venido explicándoles que para Excel los encabezados es lo más importante. Y si ya se los había hecho ver con información de rango normal que incluíamos, ahora quiero que lo vean desde el punto de rangos de una tabla de Excel, que me los incluye automáticamente. Acá me pudo haber incluido toda la información, pero él sabe, desde el momento que yo estoy creando la tabla y le digo que mi tabla tiene encabezados, con ese chequecito que yo le doy, le estoy diciendo que esa información es importante dentro de mi tabla. Y es por eso que lo voy a hacer para acá. Miren, lo coloco exactamente en el mismo orden que tengo acá. Ya ustedes ya saben la acción de transponer. Fue cuando vimos los pegados especiales. En Excel intermedio van a ver los otros tipos de pegados que hay para que vean qué otras acciones se pueden trabajar. Pero ahorita solamente me quedé con los más importantes. Pero quiero que vean que es como que hizo el transponer la información y me lo trabajó acá hacia arriba. Entonces ahora miren, yo voy a tomar estudiantes y voy a tomar promedio. O sea que quiero dos. Bueno, voy a empezar con el primero. Voy a crear la primera segmentación por medio de estudiantes. Y entonces ahora le voy a dar a aceptar. Y quiero que se fijen, miren, que si se dieron cuenta, yo no tenía filtro. Pero ahora ya lo incluyo acá. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que me ha creado una segmentación, porque así le llama Excel, de filtro, para que yo pueda solamente darle un clic, por ejemplo, a yo necesito a Ronald Alvarado. Pero quiero que se den cuenta, ya que ustedes ya saben y reconocen filtro, que lo que hace, miren, es ocultarme la zona. O sea, está haciendo la misma acción como que yo viniera de acá. Y quiero que se fijen también que, ¿se recuerdan que yo les mencionaba que cuando estoy creando un filtro en una celda o en una columna, automáticamente aparece el logo de filtro? También acá aparece. Entonces, yo puedo decirle que quiero a Juan Panameño. Esta acción que ahorita ustedes ya la reconocen porque es celda adyacente, es algo que yo les dije que lo íbamos a seguir viendo siempre. Entonces, cuando usted pida que quiere que le seleccionen solamente algunos estudiantes, entonces usted le dice a la persona, quiero a Alicia hacerlo con celda adyacente, y la persona tiene que entender
que él va a mantener control presionado en la medida que va desplazándose. Miren, voy a volver a presionar control y se va visualizando la información. Ah, ¿y yo puedo crear o hacer más grande segmentación? Claro que lo puedo hacer. Nosotros tenemos el espacio acá. Miren, yo no puedo pasar a lo que sería la cinta de opción. Todo permanece dentro de mi área de trabajo. Entonces, miren acá, desplazo hacia abajo y puedo tenerlos todos. Pero acá lo importante es que su segmentación sea pequeña, ya que tiene la barra de desplazamiento para poder seguir incluyendo todo lo que usted quiera. Una vez, no teniendo presionado control, yo doy un clic, automáticamente se vuelve nuevamente a seleccionar solamente, miren, la persona que yo quiero que se vaya a visualizar. Ahora bien, ahora que ya tengo segmentaciones, miren, voy a pasar a dar un clic dentro de tabla. Tengo herramientas de tabla de diseño, pero si yo le doy un clic a dentro de segmentaciones, vean que por favor, que se abre una herramienta de segmentación de datos, donde ahora incluye la pestaña opciones y dentro de ella tenemos el nombre de mi segmentación, que en este caso agarra lo que tengo en mi encabezado como estudiante. Tengo, en este caso, el estilo de segmentación. Yo puedo crear un nuevo estilo. Puedo decirle, por ejemplo, que este me lo dé anaranjado, que me lo incluya amarillo o verde. O puedo ir a hacer el cambio que yo quiera. Con un nuevo estilo de segmentación, vean que aparece la misma acción. Acá lo voy a dejar así. Además de eso, miren, siempre me dicen, Vanessa, ¿y cómo hago para eliminarlo si ya no lo quiero? No se preocupe, solo le damos delete o sub. Y acá, solo quitamos en este caso, no lo hice antes, el filtro y vuelvo nuevamente a la normalidad. Voy a volver a crear otra segmentación. Ahora lo quiero de estudiantes y lo quiero de promedio. Voy a dar a aceptar. Quiero que se fijen, por favor, que ahora me aparecen acá dos. Voy a hacer más pequeña mi hoja para que puedan lograrme alcanzar a ver completo todo. Ahí está. Y voy a incluir acá estas dos segmentaciones. Nuevamente me puedo ir a opciones. Le pueden dar el color de su preferencia acá. Y entonces, si ustedes ven, está seleccionado todo. Si yo, por ejemplo, le doy un clic, automáticamente me está apareciendo el nombre del estudiante y el promedio. Pero yo le puedo decir que quiero ir a ver el promedio acá. Quito en este caso la acción de mantener y quiero que se fijen que cuando concuerda en este caso la acción de selección que yo tengo, automáticamente se está visualizando porque recuérdense que al final esta es una acción de filtro y va a depender siempre de la información que usted tenga en este caso como segmentación, que para nuestro caso él va a seleccionar siempre el primero que tenemos, que sería de estudiante. Vean que acá ya seleccioné, voy a quitar la selección de todo. Ahora lo voy a hacer con estudiantes acá, miren. Y vean que al realizarlo con los dos, automáticamente me tira a mi cuadro completo. Pero si, por ejemplo, yo le digo que quiero a Alicia, a Elmer, a Francisco, también tengo que incluirlos en el cuadro que tengo de segmentación para que se vaya visualizando también la información de cada uno de ellos. Y así se va incluyendo. Cuando los datos, que en este caso son relevantes para nuestra segmentación de promedio, que dentro de ella hay una función, basta solamente de ir seleccionando en este caso los estudiantes que queremos para que nos vaya tirando en este caso la segmentación de promedio de cada uno de ellos. Y así, miren, ustedes automáticamente vean, por favor, este es mi principal. He colocado a Elmer, a Jonathan, me va cambiando las notas y aunque aquí estén todos seleccionados, él va a tomar de referencia el parámetro de los estudiantes para irme colocando la información. Coloco los dos, automáticamente las segmentaciones seleccionadas, puedo incluir en este caso toda la información que tengo. Voy a ir quitando acá
y vean que también realiza la acción para todo. Para poderlo quitar, yo puedo nuevamente venirme para acá. Voy a quitar en este caso la acción en el cual, yéndome a opciones de segmentación, solamente le voy a dar suprimir. Y quiero que se fijen que, aunque me queden estos datos, nuevamente vuelvo a repetirles, la acción que yo tengo acá es fix. Y eso es lo que él va a hacer. Si yo quito segmentación y solamente tenía 3, 4 datos, el filtro sigue estando. La diferencia va a ser en que yo quite ya filtro normal, que sea con combinaciones de tecla o dentro de mi pestaña de datos, en el grupo ordenar y filtrar, comando filtro, para que vuelva nuevamente a su normalidad. No sé si hay alguna consulta sobre la parte de segmentación. No, no, no tenemos. Bueno, al menos yo no tengo preguntas. Gracias. ¿Y los demás? Muy bien. Entonces, voy a seguir acá. Ahora bien, miren, vamos a pasar al grupo de opciones de tabla o estilos, opciones de estilo de tabla. Dentro de las opciones de estilo de tabla, yo quiero que se den cuenta que yo tengo fila de encabezado, fila de totales, fila de bandas, que ya está seleccionado, primera columna, última columna y columna, en este caso, de bandas. Antes, en la versión 97-2003, utilizaban mucho las columnas de bandas, que al final lo que hacía era que al colocarlo, segmentaba, en este caso, la información importante. Ahora no hace mucha relevancia, por ejemplo, con el tipo, en este caso, de estilo que tengo acá. Me voy a ir acá, miren, a estilos, para que puedan darse cuenta de lo que les estoy comentando. Lo voy a hacer con este. Vamos a hablar. Lo vamos a hacer, que se vea bien. Bueno, lo voy a hacer con este dato. Quiero que se fijen acá en algo, ahora sí con la parte de segmentación que va incluida en el tipo, en este caso, que tengo de estilo. Ahora sí, ahí está bien. Hoy me tira las columnas en banda porque el tipo de estilo que tengo ayuda para que la visualización de la información, ya sea, mire, de cada una de las notas, vean que va dejando columnas de por medio para colocar en este caso las columnas como banda. Pero además de eso, miren, yo le puedo incluir filas de totales. Antes de realizar la acción, quiero que se den cuenta que dentro de esta fila, que es la última donde se encuentra la información, yo no tengo absolutamente nada acá. Pero ahora bien, yo me voy a ir nuevamente a diseño, le voy a dar filas de totales. Le voy a decir que quiero que resalte, en este caso, miren, la primera, voy a quitarlo para que puedan visualizar, que me resalte la primera columna, porque son datos de personas, en este caso una información importante para reconocer a quién pertenece cada una de las notas, y le voy a dar última columna, miren, para que me resalte, porque además de las notas, yo tengo el promedio, pero yo quiero leer si esa persona aprobó o reprobó, porque en la columna E lo que tengo son notas. Entonces, vean por favor cómo me cambia ya o cuál es la importancia. Y entonces ahora nuevamente les vuelvo a repetir lo que les acabo de decir. Las columnas con banda se utilizaban antes en la versión 97-2003 para poder resaltar las columnas que en este caso nosotros dejamos como importantes cuando se creaban las tablas. Ahora tenemos la prioridad para poder crear primera columna y última columna, nuevamente para hacer la misma acción que hice acá, es como que fuera un resalto de banda. Entonces, miren ahora cómo me cambia con el estilo que hice en este caso de cambio de estilo de tabla. Ahora bien, se me ha incluido una nueva fila que no estaba porque se los enseñé antes que no se encontraba.
Si yo me posiciono acá, miren lo que tengo acá. Ya esto usted ya lo reconoce. ¿Se recuerdan ustedes qué es esta acción? Vamos a ver a alguien que me diga. ¿Qué sería esta acción? Se lo voy a enseñar para que vean. Ajá. ¿Qué sería esta acción? Recuérdense que pueden participar en el chat también. ¿Alguien se recuerda de esto que ya ustedes ya lo vieron? Ajá. ¿O no? Muy bien. Esto sería como una acción de validación en la cual dentro de Excel valida las funciones que necesito. Gracias, Santos. Gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, esta es una validación que Excel internamente ha hecho para poder validar esta fila que está incluida ahora acá. Si ustedes se fijan, por ejemplo, me aparece la opción de total y todas, miren, me voy a ir para la celda B21, para la celda C21, para la celda D21, para la celda E21 y tengo acá, miren, lo que sería la última celda. Ahora bien, ya les había dado datos importantes. Subtotales, miren, por ejemplo, esta que ya tiene información acá, subtotales 103 de nota final, o sea, del nombre de la hoja, de la celda de mi encabezado. ¿Qué era 103? Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Cuál era la función 103? No era suma, Inge. No. No. Era contará. La función suma es 109. Es la función contará. Entonces, vean que lo que está haciendo es contar. ¿Cuántos tengo acá? 19. Tengo 19 estudiantes acá. Entonces, si yo, por ejemplo, acá, yo no puedo incluir otra función, porque yo tengo promedio, cuenta, contar números, max, min, suma, que en este caso cuenta es la opción en este caso de contar, pero me está contando celdas. Y en este caso yo tengo 19. Ahora sí, miren, me voy a posicionar acá en promedio. Acá sí yo le puedo decir, por ejemplo, que me saque el max. Y entonces me está sacando que el máximo de todas las notas que tengo acá es 9. ¿Quién tiene 9? Ronaldo. Ah, y también lo tiene Elmer, en este caso López. ¿Le puedo decir que me saque la nota mínima? Sí. Nota mínima en este caso sería 4.7. ¿Quién tiene 4.7? José Celia. Acá tengo notas. Ah, entonces, ¿qué quiero? Quiero que me toque la nota máxima. En la nota 2 me están pidiendo cuál sería la nota mínima que tengo acá. Acá vamos a crear suma. Porque tengo notas de cada uno de los estudiantes. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a incluir suma. Pero quiero que se fijen que las mismas funciones que les acabo de dar en el cuadro, donde ustedes se dieron cuenta que cada una de ellas pertenecía en este caso a un valor. Por ejemplo, promedio les dije que era 101. ¿Cuál otro tenemos acá? Por ejemplo, max. ¿Se recuerdan de max? Max sería 104. Entonces, cada uno de ellos, de los que se encuentran acá, Excel, ¿cómo lo reconoce? Miren, 105. 104. 105. Voy a incluir acá, por ejemplo, a promedio de todas esas notas. Ahí está, 101.
Y quiero, por favor, que vean cómo va agarrando automáticamente. Miren la función, yo no lo hice, sino que teniendo tabla de Excel, nosotros podemos incluir, miren, esta información automáticamente. Voy a pasar al siguiente ejercicio, solo déjenme compartir porque alguien me puso allí una. Muy bien. Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros podemos trabajar tablas de Excel. Ahora bien, miren, tengo acá, ya esto ustedes ya lo reconocen, me voy a ir para dar formato. Hoy voy a trabajar acá con otro tipo de tabla y le voy a dar aceptar. Entonces, ya que tenemos acá esta información, le voy a decir ahora si son valores numéricos en los cuales sí necesito suma. Y miren, me voy para diseño. ¿Puedo crear acá opciones? Sí. Le voy a decir que quiero filas total. Quiero la primera columna y siempre la última columna como banda para que se incluya en este caso la información. No voy a requerir de filtro y entonces comienzo nuevamente aquí. Miren, suma, que sería 109, suma nuevamente de estos valores. Permítanme que acá no incluí. Sería suma. Sería ahora suma, miren, automáticamente va realizando la suma de esos valores que se mueven. Si ustedes ven, siempre aparece subtotales. Dentro de tablas de Excel, quiero comentarles que Excel incluye las opciones de subtotales. Es como que yo viniera a datos, me voy al grupo de esquemas y acá tengo comando subtotal. Por eso es que incluye en este caso esta función, ya que subtotales lo tenemos de dos formas. Lo tenemos como herramienta o comando y lo tenemos también como función. Entonces, dentro, si nosotros utilizamos la función, se hace con esta sintaxis. Olviden, por favor, acá el rango que ha agarrado Excel. Ustedes pueden seleccionarlo fácilmente. Yo solamente coloco subtotales. Y este código que está acá, miren, se lo voy a hacer para que puedan visualizar. Miren, voy a colocar subtotales y quiero que se fijen que acá cambie porque me está incluyendo estos valores. Miren, acá tenemos dos valores subtotales. Ya después ustedes van a reconocer esto que les estoy enseñando. Pero subtotales tiene dos porque me dice, si tú agarras del 1 hasta el 11, según la función que se encuentre en el valor numérico, son para celdas que no están, que están incluidas hasta las que tenemos guardadas en los filtros. Puede suceder que yo tenga un filtro acá y solamente tenga Milton a Rodolfo Amar. Entonces, con esta me incluye también la sumatoria de las celdas que yo tengo ocultas. Pero si yo agarro desde la 101, en este caso, hasta la 111, entonces me está diciendo que me está incluyendo en el filtro, que, perdón, creo que me estoy confundiendo, de la 1 hasta la 11 no me incluye las celdas que se encuentran ocultas, así es. Y de la 101 hasta la 111 me incluye celdas ocultas, o sea, sumatoria de celdas ocultas, y me incluye las celdas que se visualizan. Esa es la diferencia. Que estas, no. Si yo tengo un filtro, todas esas celdas ocultas no me las va a incluir. Y son las mismas funciones. Pero si yo coloco 101, o por ejemplo, para suma, que es 109, entonces le estoy diciendo que me incluya todo. Si yo tengo celdas ocultas, que siempre me sume todas. Las celdas ocultas y las que están acá visibles. Entonces, eso mismo, esto es para que ustedes vean que subtotales se trabaja dentro de tablas. Entonces, eso mismo hace acá. Manda a llamar a subtotales, el número en este caso, de lo que sería la función, y el nombre de la columna que le ha colocado acá. Y entonces acá, miren, fácilmente nosotros tenemos la sumatoria de cada uno de ellos, en el cual vamos incluyendo, por ejemplo, acá, miren, yo le voy a decir que quiero insertar una fila de más y quiero que se den cuenta que esta información, acá lo único que está haciendo es una sumatoria, porque recuerden que me lo incluye acá al final, yo ya lo tenía acá, miren,
en la hoja, ya les voy a explicar esta acción que hice aquí. Y nuevamente, miren, voy a colocar 140 y quiero que se vayan dando cuenta que automáticamente me está colocando siempre la sumatoria. Tanto la que le tiré acá, que era al final, como la que yo tenía ya acá. Yo lo hice con suma. Y ahora miren, quiero que visualicen. Recuerden que es lo que manda a llamar es como una vinculación, ¿se recuerda? Entonces, porque el texto que yo tengo acá como ejemplo, dos tablas, lleva espacios entre la primera palabra y la segunda, entonces por eso me le incluye lo que serían las comillas simples. Y me pone, en este caso, que manda a llamar la hoja de el rango de celda que tengo acá. Ahora bien, miren, voy a irme acá a la hoja y le voy a incluir guión bajo. Miren, voy a quitar. Ahora quiero que vean cómo cambia, miren. La diferencia de empezar a utilizar según como usted manda a llamar el rango. Porque puede suceder que usted mande a llamar esta vinculación y le va a costar más estar buscando en su teclado donde está la comilla simple. Ya sabemos que con Shift 2 podemos sacar comillas simples, perdón, comillas dobles, pero comillas simples tenemos que hacerlo con otra tecla. Entonces, para no estar buscando, entonces nos ahorramos tiempo colocando el nombre de las hojas. Si vamos a crear en este caso tablas de Excel, con identificándolas ya sea con guión bajo, colocando una sola palabra o colocando en este caso la separación o colocando el texto completo. Acá pude haber puesto ejemplo, dos tablas, todo unido. Y automáticamente yo voy a tener resultados. Entonces, para mí es mejor esta forma, porque el explicar y estarle diciendo a las personas que estas comillas simples sirven o funcionan, porque está mandando a llamar un vínculo de tabla y ella tiene espacios, entonces mejor lo coloco de esta manera. Y entonces ahora tenemos sumatorias que no las he hecho yo, sino que con el simple hecho de encontrarme en opciones de tabla e incluir en este caso los totales, miren, ahí desaparece, e incluir los totales al final, yo puedo obtener en este caso la información que yo requiero. No sé si hay alguna pregunta con esta información que les acabo de explicar o ha quedado como claro. Gracias, Gabriela. Gracias, Santos, para los demás. Me estaban haciendo una consulta, me estaban diciendo que todavía quedaba claro. No les escuché bien. Todo bien. Ah, gracias, Santos. Bueno, muy bien, miren. Entonces, recapitulando lo que les acabo de explicar, nosotros podemos incluir dentro de tablas de Excel. Esta sería la última opción que quiero explicarles acá. Ah, no, acá no tengo tablas. Voy a incluirlas acá. Entonces, vamos a poner este ahora. Voy a dar aceptar. Pero antes de eso voy a hacer esto. Miren, vean ahora la acción que voy a hacer. Voy a borrar el formato, pero yo siempre tengo tabla acá. Entonces voy a seleccionar acá. Ahí está. Y esta sería el tema. Muy bien. Voy a volver a seleccionar. Me voy a ir acá a diseños, nuevo estilo. Vamos a incluir primera franja, formato. Vamos a decirle que lo queremos acá el texto de la reina.
era lo que les mencionaba de las franjas que podemos tener. ¿Qué pasó? No lo incluyó. Vamos a ver el estilo de tabla. No sé por qué no me lo incluyó. Vamos a dejar acá esto. Ah. Vamos a ver si ahora ya no. No sé por qué no me lo está incluyendo. Vamos a ver. Creo que no lo hice bien acá. Vamos a ver si aquí me sale. No, era lo que les mencionaba. Mire, al realizar esta acción, voy a quitar esto. Al realizar estas acciones dentro de lo que son los estilos, ya no me está permitiendo ninguno de estos. Voy a eliminar este. Quiero ver si ahora sí me lo incluye. Solamente este. Era lo que les mencionaba anteriormente, ya con la parte de estilos de formato que nosotros queremos crear, lo hace más para las opciones de tabla en sí todo completo. Y ya cuando nosotros lo queremos incluir, miren, este sí me lo permite. Y ya los otros, vamos a tirarle ahora dentro, vean. Voy a tirar verde en el solado. No, no me lo va a incluir. Lo incluye a otras, pero no es. Solo lo hace para los efectos que tenemos ya acá. No sé para estas nuevas versiones, si estuviera trabajando con 2010 o estuviera trabajando en este caso con años atrás, estos automáticamente me da todas esas opciones. Pero no sé por qué para estas nuevas versiones que nosotros tenemos solamente nos incluye estas, la parte de todas las tablas. Aunque le ponga acá encabezado, vamos a ver si esta se nos va a permitir dejarle en. Aceptar. No, miren, no lo incluye. Por eso siempre nos quedamos con los estilos, incluyendo solamente un formato de lo que les mencionaba al inicio, de bordes más que todo. Para ya tenerlo incluido, este libro yo lo guardo y automáticamente, miren, este sí, rápido. Ya tengo en este caso para poder incluirlo, tanto solamente para colores, que es este, estilo de relleno, que se encuentra acá con cuadrícula, y este, que solamente sería estilo. Y él va creando, miren los tipos de estilos, por ejemplo, acá ya me dio tabla 1, y este ya me dio el estilo de tabla número 8, que correspondería en este caso a uno de los que se encuentran acá con otro color. Entonces, estos serían los diseños que nosotros podemos incluir dentro de las tablas. Como les digo, nosotros podemos hacerlo, perdón, convirtiéndolo nuevamente a rango. No pierdo en este caso ahí la cuadrícula que ya tenía creada. Y acá ya podemos incluir un borde de nuestra preferencia. Ponerlo acá centrado y aumentar acá el texto. Por ejemplo, también para este. Ya este, recuérdense que ya es mi rango normal. Ya no es con tablas de Excel, sino que ya trabajándolo en este caso con las acciones que ya habíamos visto anteriormente. Quiero finalizar, miren, con el tema de la parte de duplicados. Antes de eso voy a pasar acá a mi presentación para que puedan ver qué es lo que quiero que aprendamos. ¿Cómo eliminar datos repetidos en Excel?
Dice que Excel es una herramienta ampliamente utilizada para generar reportes, los cuales dependerán de la precisión y calidad de los datos, por lo que en más de una ocasión necesitaremos eliminar datos repetidos en Excel para poder generar reportes efectivos. No importa de dónde provengan los datos, la realidad es que será una acción que tendremos que realizar frecuentemente, por lo que es importante conocer las diferentes alternativas que tenemos para eliminar duplicados dentro de Excel. Quiero enseñarles, miren, con este ejemplo que tengo acá, o con estos ejemplos que tengo acá en las hojas, para que ustedes vean la facilidad que nos da crear o quitar duplicados. Se dieron cuenta que dentro, miren, de las hojas que nosotros tenemos acá con tablas, nosotros teníamos la opción de quitar duplicado. Entonces siempre me preguntan, Vanessa, pero ¿y si yo tengo la información, pero yo no tengo tablas de Excel, cómo hago para poder ir a quitar duplicado? ¿Debo de tener tablas de Excel? No. No debe de tener tablas de Excel. Usted solamente se va para la pestaña de datos. Y en el grupo de herramientas de datos, usted tiene la opción de quitar duplicado. Vean qué fácil irme o estando dentro de la columna donde se encuentra la información que está duplicada, yo me voy para la pestaña de datos del grupo de herramientas de datos y le doy quitar duplicado. Si ustedes ven, me está seleccionando la columna país. Yo le voy a dar a aceptar y vean que rápidamente tenga 500, 800, 900, 1000 datos, me acaba de tirar el mensaje que 153 valores duplicados encontrados y quitados, 6 valores únicos permanecen. O sea que de todos esos 150 y algo que yo tenía, solamente me han quedado estos valores. ¿Cuántas veces hemos duplicado por querer ir haciendo acciones? Y entonces, ¿cómo hago para quitarlas? Ya de la forma o el método que antes lo hacía, no lo va a volver a hacer. Esta sería la forma de poderlo hacer. Ahora bien, miren, eso es cuando corresponde la información a una columna. ¿Qué sucede cuando tenemos dos columnas con información? Vean, por favor, acá. Nuevamente, miren, yo me posiciono dentro de cualquiera de las celdas. Le voy a dar la opción de quitar duplicados. Vean que no estoy trabajando con rango de Excel, y al darle un clic acá, me selecciona los dos. Pero fíjense, acá, miren, yo puedo trabajarlo de dos formas. Uno, que represente las fechas que están duplicadas y que me deje solamente los nombres con las fechas que están, que me van a quedar en este caso solamente una. Y miren, si doy a aceptar, fíjense lo que me dijo, 3 valores duplicados encontrados y quitados, 17 valores únicos permanecen. O sea que acá tengo bastantes fechas únicas. Le voy a dar control Z y voy a repetir la acción. Quitar duplicados. Hoy le voy a decir que dependa del nombre. Y miren, voy a dar a aceptar. Ahora, porque depende del nombre y en este caso me está diciendo 6 valores duplicados, encontrados y quitados, 14 valores únicos permanecen. Cambia la acción. Ahora nuevamente, miren, quitar duplicados y voy a dejar los dos. Y fíjense ahora, miren, aceptar. No se encontraron valores duplicados. Porque no concuerdan las dos acciones. O quito de uno o quito de otro. Eso representa cuando la información no concuerda con los duplicados que tengo acá. Ahora, ¿qué pasa? Voy a pasar a este ejercicio cuando la información sí depende de cada una de las columnas que tengo acá y esta información ha sido duplicado en fila. Me vengo para acá, le doy quitar duplicados y vean que me ha seleccionado todo. Yo puedo dejar solamente seleccionado, por ejemplo, vendedor. Y le voy a dar a aceptar. 238 valores duplicados, encontrados y quitados, 17 valores únicos permanecer. Vean por favor esta cantidad, 238 y 17. Voy a regresar nuevamente. Ah, voy a hacer algo ahora. Teniendo esa información, uy, perdón, lo voy a hacer más rápido. Me posiciono acá, control shift y selección.
Voy a crear rápidamente acá una tabla para que vean que lo voy a hacer desde la otra forma. Me voy a ir acá, estando en diseño, quitar duplicados. Y ahora miren, voy a dejar todos. ¿Se recuerdan de la cantidad que había? Y voy a dar a aceptar. Lo mismo, miren. ¿Por qué? Porque depende de mi fila. Yo puedo dejar una fila, perdón, una columna, dos, tres, pero porque la información depende de una, de la misma información en toda mi fila, entonces concuerda en colocarlo solamente uno de las columnas o colocar toda la información completa. Al final, yo tengo el resultado que quiero. Diferente a la acción que hice anteriormente, donde yo le decía que no necesitaba en este caso o solo de fecha o solo de nombre. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Muy bien, gracias. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Nos vemos el día de mañana para poder visualizar el último tema y podernos despedir. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.